Video. Ay, no, hombre, Salvador. Y ahí va a salir el video que tiene yo la foto. Sí. Thank you.
Importante hacer siempre una encuesta para saber qué tan fuerte, qué tan firme es la unión de esta pareja. ¿Cuándo le pidió matrimonio, ni? En agosto del año pasado. Su marido, en pandemia le pidió matrimonio. Si no es una relación fuerte, eso es una relación fuerte, porque para que la haya pedido en pandemia, haber dicho, bueno, antes que nos encierren otra vez, vamos a hacer, ¿verdad? Muy bien, ¿cuánto tiempo de novio? 8 meses. Ya perdió la cuenta, niña, qué barbaridad. O sea, de novios, desde que se conocieron. No, es que anduvimos antes, hace como 4 años. ¡Oh! Y ahí todo el público dice, ¡oh! Vamos con la otra prueba de rigor. ¿Qué fecha empezaron a ser novios? Con la locura, mamá. Julio. 4 de julio. Niña, el día de la independencia de Estados Unidos, ¿eh? 24 de julio. ¿De qué mes? Mes julio, ¿verdad? ¿A qué hora? Niña, uno se tiene que acordar de esos momentos. ¿Va a ser por religioso y civil? Sí. ¿Católico, cristiano? Cristiano. El pastor va a preguntar. ¿A qué hora le pidió ser novio? A las 7 de la noche. ¡Qué barbaridad! ¡Uy, niño de noche! ¡Uy! No, yo digo, pues primera vez que veo que de noche lo pido. Muy bien, muy bien. Muy bien, así que los veo felices, emocionados, contentos, sonrientes. Un abrazo y un beso, pues. Que se vea, están grabando. Que se vea, pues sí.
Muy bien, un aplauso, hombre, qué barbaridad. Muy bien. Es que es importante saber, ¿verdad? Pero si de novela, o sea, agáchale, yo sí, ¿verdad? Sabor a tamal. Con sabor a tamal, dice el señor. Sí. Mire que de ahora en adelante va a ser con sabor a desayuno, almuerzo, cena, recién levantado, antes de acostar. La cosa con sabor limón, dice. ¿Y ahora es privado, pues? Dicen ellos. Es privado. ¿A qué hora? No, hombre, ya. Beso, beso, beso. Ay, mi respeto a los papás, lo está haciendo el relaje. ¿Están viendo? No, están viendo. Tápense los ojos. Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a necesitar que ustedes, obviamente, me presenten parte de sus amigos, porque me imagino que están aquí, pues, el equipo del novio y el equipo de la novia, ¿verdad? Muy bien. Cuénteme usted con quiénes contamos aquí, aparte de la familia. ¿Su mejor amiga? Hay varias, mencionándolas a todas, porque nada me ponen celosas, ajá. Hay cuatro. Muy bien, ¿los nombres? Majo, levanta la mano. Andrea y Guadalupe. Ah, muy bien. Levanten la mano las mejores amigas. Muy bien. Un aplauso para las mejores amigas. Cómplices, mejores amigas, damas de honor. Le van a aguantar el berrinche si se le pierde algo, niñas, desde la voz. Ustedes tienen la culpa. Ustedes son las encargadas que no se le pierda nada. Que no se le olvide nada. ¿Ok? Muy bien. Y usted, caballero, su team, ¿cuál es? Mi primo, mi hermano y... Levanta la mano. Él es más aborrador, solo fueron dos. Muy bien, muy bien. Un aplauso para ellos también. Confidentes, amigos, familiares. Han aguantado los berrinches. Mira, no me contesta. Muy bien, muy bien. Mira, hasta en línea no me marca. Le digo, no, qué terrible. Uno de amigos aguanta esas cosas. Fíjense, en el matrimonio son peor. Les no me entiendo. Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el primer concurso y ustedes me van a ayudar con eso. Ella ya me dijo a sus cuatro amigas, las cuales voy a necesitar que pasen por acá. Y usted ya me dijo dos, pero necesito dos más. A ver, díganme quién más van a ser las víctimas que vamos a tener esta mañana. Vamos a Gabriela y Azucena. No, hombres tienen que ser. Es equipo de hombres y equipo de mujeres. David. Ajá. Y Ramón. Vaya, David, Ramón y me dijo. Erwin y Ángel. Vaya, vengan por acá, por favor. Muy bien. Vaya, el equipo de los caballeros acá y el equipo de las chicas por acá, no es broma, si solo está venir. Se ven cayendo como que en serio. Vaya, vengan. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. No es nada malo, no lo voy a poner a bailar, relájense. Relájense, no, tranquilitos todos. Me faltan dos. A ver, ¿qué? Las personas cercanas al novio y la novia es velocidad, memoria, no, a la par, memoria, velocidad y muchísima paciencia. Porque todo puede salir mal, mentira. No, el más mínimo detalle nos pone todo hacia todo, ¿verdad? Así que vamos a hacer lo siguiente. La novia se va a venir por acá. Venga. Venga, señorita novia. Venga, Clarisa. Y Fernando se va a venir acá. Venga. Ahora. Ustedes van a crear una línea frente a la novia. Pónganse frente a la novia así en filita. Y los caballeros igual frente al novio. ¿Qué vamos a hacer? Algo muy sencillo. Las chicas van a dar media vuelta viéndome a mí. Eso, para acá, viendo para acá. Muy bien, vamos a hacer una prueba muy sencilla. Vale, venga para acá.
Y los caballeros van a tener su profesorcita. ¿Qué van a hacer? Fácil. Ustedes tienen unos globos ahí. Lo que van a hacer es que en trencito van a pasar los globos debajo de ustedes hasta llevar a la novia. Y la novia con un sentón tiene que ser así, aplastarlo. El equipo que lo haga primero lo más rápido posible va a tener premio. Ay, Dios mío, y la modelo de los premios. Los premios, mi Rosario, los premios. Los premios. Ahí están. ¡Ah, súper! Un aplauso para la mamá de la novia. Que va a ir modelo internacional. ¿No? Muy bien, aquí tenemos los premios. Ella se tiene que sentar en el globo y reventarlo. Muy bien. ¿Están muy parados ahora? Esto. Muy bien. Damas y caballeros, y decimos 3, 2, 1, ¡ya! Vamos a ver el equipo que revienta primero los globos. Péndulo de un lado al otro, para arriba y para abajo, como usted guste.
vamos a tener la increíble tarea de colocar la pelotita adentro del vaso, ¿verdad? Ojo, si usted siente incómodo aquí puede ponerlo de lado, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ajá, de lado, puede ser de lado, adelante y atrás, como usted guste. Lo importante es que usted sienta la seguridad de que esa pelotita va a entrar en el vaso, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver, les voy a dar un tip. Van a doblar un poquito las rodillas, van a tirar la caderita un poquito para atrás y van a hacer este movimiento así como que están en un culo. Se están metiendo para arriba, para abajo, para adelante. Y cuando usted sienta el impulso, niña, ¡pum!, le hacen una sola vez de hierro. Muy bien. Ajá, aquí, pero sin la mano. Vamos a poner las manos en la espalda. Muy bien. Vamos a ver, yo quiero ver un enorme aplauso para estas chicas que están listas a demostrar quién es la ganadora en esta mañana. Damas y caballeros, y decimos 3, 2, 1, ¡ya! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si es pues. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a ver, movimiento, movimiento, eso. Vamos a ver, vamos a ver. Con las piernas, con las rodillas, con la cintura, como usted guste, sienten que entre esa pelotita en el vaso. Tiene que entrar, tiene que entrar. Vamos a ver. Sí se puede, sí se puede. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Tiene que mover la cadera, tiene que mover el cuerpo de delante y de atrás. Vamos, vamos. Esto es mejor que una sesión de cardio en el Bifit, niña. Se lo puedo asegurar. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ensayarlo, ¿ok? Vamos a doblar las rodillas y vamos a mover nuestra cadera adelante y atrás, creando un columpio con la pelota. Y cuando veamos que agarre impulso, ¡pum!, de una sola vez para arriba. A ver, vamos a ver. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, y de un solo. ¡Eso! ¡Ya va queriendo! Tenemos reservación hasta las 5 de la tarde. ¿Qué almuerzos? Fácil, rico, barato, muy bien. ¡Música, por favor! A ver, a ver. Y decimos, ¡música! ¡Ya! Mujeres del silencio, toca para ustedes. ¡Eso! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Eso, eso! ¡Ya casi, ya casi! Muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Vamos. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver. Con fuerza, con fuerza. Vamos a ver. Vamos, vamos. Sí se puede, señoritas. Sara, venga, Sarita, un aplauso para Sara. Vaya,
Su esposa ya no, porque ya pasó, niña. Andrea. Andrea, ¿dónde estás? Eso. Otra en vestido, no, hombre, qué barbaridad. Muy bien. Ahí está el día. Porque yo ya me traigo de esto. Muy bien. Listos y preparados. Preparados. Manos en la espalda. Música linda. Y decimos, 3, 2, 1, ¡ya! Ella como que no se pongo a hacer la siguiente noche. Esa. ¡Ay, no! Muy bien, ya dijo el caballero, flexión de rodillas, caballeros, a ver.
Que se vea, que se vea ese trote, muy bien. Que se vea ese levantamiento de pesas todos los días. No, pues si el pesor de las deudas, las facturas, pesa. Pesa o no pesa, sí pesa. Pesa, 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 muy bien. La música no me dijo, pues, salsa, merengue, bachata. Salsa. La Gloria Estefan, niño, ¿por qué no? Decimos 3, 2, 1, ¡ya! A ver, qué barbaridad. ¿Cómo puede ser? Ya casi, ya casi. Las manos atrás, los atamos. Muy bien, vamos a ver si los caballeros sí se animan. Ya casi. Curiosamente, no me pregunten por qué, azares del destino, no me pregunten. El que gana, si es caballero, este concurso resulta ser papá este año. ¡Qué felicidades! ¡Muy bien! No quieren que si me pasa, fíjense. El que gana, ¡ay, mire, va a venir el baby shower! Y yo, ¿en qué momento? Pero bueno, un aplauso para el que ha ganado. ¡Muy bien! Pero bueno, ¿a quién le va a dar el premio? ¿Usted ha ganado? ¿A nombre de quién viene? ¿A papá le va a dar? No, porque no lo hizo él, por su cuenta. Dios mío, espérame, que este es privado. Pero fíjense que es lo malo cuando dicen que a mí Sonia 1, Sonia 2, ¿quién sabe? Ay, qué emoción que está Camila, ya ve por uno mismo. Gracias, muy bien, vamos a hacer el otro concurso. Vamos a hacer un concurso donde van a estar sentados, no se preocupen, relájese, pido tazas de café, agua. Respira hondo. Respira hondo. El siguiente concurso que vamos a hacer está bien fácil. Porque si usted ha visto películas, series, novelas, caricaturas, etcétera, 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 vamos a poner pedacitos de esas canciones. Y usted se va a decir con su manito así, me acerco yo a usted y usted me dice el nombre de la canción. Si es correcta, usted se va a llevar un punto. 3 puntos o 5 puntos. A los 3 puntos. Vamos a hacer a los 3 puntos, ¿ok? Vamos a hacer un ensayo. Póngame una canción chiquitita, por favor. Ahí está la música. ¿Quién sabe cómo se llama esta caricatura? Es una caricatura. La transmitían en el 80. Permítame. Yo sé que está mi hijo, lo teletrae, pero ya yo sé que está matando. ¿El qué? No. No me hagan sentir mayor porque yo sí la vi. Ya. Esperen. Aquí es el concurso donde la payasa hace ejercicio, fíjense. Ajá. Ulises 31. ¡Eso! ¡Muy bien! Pero como es ensayo. ¿Es ensayo, Roberto? ¿No cuenta? Muy bien. No, no hago trampa. Hay que ser justos y democráticos en este país. Muy bien. Lo de la pelotita fue falta de coordinación. Yo recomendaría que usted los ponga a hacer ejercicio a todos, a la cadera. La cadera. Muy bien. La siguiente es una... Permíteme un momento. ¡No! Esa es una serie mexicana viejísima, ya. ¡Ya! ¡Muy bien, un punto! Muy bien, llevo un punto a ella. Muy bien. Siguiente. Lleve la cuenta, señora. Pone algo que yo no pueda. Buenísima. Ya. Le no, Lu. Aquí. Ajá. Lo dije, la rubí.
Porque cuando es novela, todas. Pero no la digan, porque le van a copiar la respuesta. Es que yo dije la Ruiz y aquí me la copiaron. Y si es una respuesta mala, van a copiar mal. No, solo levante la mano y ¿puedo cantar la canción también? En HD, dígame, las temporadas completas. Está en Netflix, sí. Este es difícil. A ver, este es difícil. Y yo sé cuál es. Pero es que está difícil que lo sepa. A ver. No la van a saber, ¿no? Doy dos puntos. No se la van a coger. Alta, como dicen ellos. Coreana. No, no es coreana. Parece, pero no. Es china, entonces. De que tiene los ojos rasgados, lo tiene, pero no. No es. ¿Ah? No va. Nelly, pongámosla. Es una serie. Más difícil todavía, no. Pero, este hombre me sale con unas cosas que igual. Ni me hace anuncios. No, YouTube todavía. Mongolito, estoy hablando. Ay, por favor, con eso tuvieron que haber adivinado. No salió la serie. Se le pone intro antes. Ay, mijo. Va a disculpar, ¿verdad? Pone otra cosa, no te claves con eso. Bueno, eran los Transformers, vaya, pero es que... Ay, yo lo iba a decir, dice. Yo lo iba a decir, dice. Pone otra cosa. Esta vez no lo podía, ¿por qué no me dijo? Pero en introspección, ¿por qué no le oí? Hola, puchica. Esta con la intro se la van a poder. No. Es súper difícil. Ay, por favor. ¡Cerebro! ¡Ay! Mira, no permitas, fíjate. Otra más difícil. Por favor, porque esas no cuentan. No, ya pongámonos serio. Pone algo que realmente, o sea, me haga que esta gente. ¡Música! ¡Canciones! ¿Ves que me están ayudando? ¿Vas? Thundercat. Te estoy diciendo difícil, ¿vale? Allá lo dijeron. Espérame, va. Hagámoslo más fácil. Espérame. Para que no se enoje conmigo esta mesa. Sí. Va. Que me voy para allá abajo. ¿Va? Ajá. Inspector Gaia. Bueno, niña, yo sé qué pasa bajando de chiquita. ¡Para la caricatura! A ver, dame el premio. Un aplauso para ella, por favor. Muy bien. Instrumental y luego vamos a hacer un concursito antes de retirarnos un poquito de esta canción, ¿ok?
arriba, ¿no? ¿Qué tal el pastel? Riquísimo, ¿verdad? Muy rico. Muy bien, vamos a hacer una última dinámica antes que nos retiremos de todo este lugar. Así como en los baby showers. ¿Mande? Ay, la novia hizo el pastel. Un aplauso para la novia que le quedó delicioso el pastel. Felicidades. Bendiciones, mucho y nos vemos la próxima. ¡Chao!